Hola, hola hermanita, buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Hola, hola, buenas tardes. ¿Sí me escucha, hermanita? Sí, la primera. Voy a hacer una mojarra, ahí le puse el título así. Ok, ahí quiero mostrarle, ahí están los ingredientes, pero quiero mostrarle lo que va a llevar. Bueno. Aquí va a quedar de todos modos el video y por si gustan verlo más tarde, ahí lo voy a dejar, ¿ok? Porque vamos a empezar porque el sartén se me va a pasar, miren. Aquí tengo el sartén y lo voy a poner, ya tiene este aceite, ¿ok? Lo primero, vamos a la mojarra, miren, aquí está la mojarra. La mojarra, ay, es que va a pringar, ¿ok? Aquí tengo la mojarra, miren, aquí tengo chile. Cebolla al gusto de cada quien, ok. Y como ya la mojarra lleva bastante ajo, no le voy a echar aquí al guiso. Pues mire, aquí tengo chile al gusto de cada quien. Se ven mucho, pero no pican estos chiles, son unas niñitas ahora. Ok, no sé si ven bien. Mire, vamos a freír unos chiles. Aquí tengo epazote, aquí tengo unas rodajas de cebolla y aquí en el aceite vamos a echar la mojarra, pero va a empezar a pringar. Ok, mire, ya para que se vaya friendo, miren, ahí está. Y llegó Carlitos, buenas tardes. Miren, ahí voy a freír la mojarra. Ok, y aquí tengo, miren, está la mojarra. Aquí tengo mayonesa y esta la voy a ocupar ahorita para lo que voy a licuar, ¿ok? Así que ahí se va a freír la mojarra y aquí tengo, ¿cómo se llama? La cebolla y el chile, ¿ok? Que se fría bien. Obvio que no se queme, ¿verdad? Pero bien fritito. Y aquí tengo un arroz. Miren, y aquí está el arroz. Miren, aquí hice un arroz blanco. Miren, un arrocito blanco con elote. Un arrocito blanco con elote. Ahí está. Y vamos a seguir con. Miren, aquí está la mojarra. Bien rica la mojarra. Miren, está sazonada con ajo, pimienta, limón y sal. Obvio, bien lavaditas. Yo la lavo con limón. Y ahí está, miren. Aquí está friendo la mojarra de tilapia, ¿ok? Y ahorita voy a llevar a la licuadora. Voy a llevar a la licuadora a licuar lo que es el chile. Mire, aquí está. Mire, aquí está el arroz, mire. Bien rico el arroz, ya está, mire. Con granos de elote. Lo acabé de hacer, me adelanté. Ahora vamos a espiar. Vamos a que se fría bien. Y voy a ver quiénes están porque no sé. Carlitos, buenas tardes. Está mi hermanita Constantina, gracias. Y les digo, ahí voy a dejar yo el video por si gustan verlo más tarde. Está bien, miren. No le vamos a echar todo este aceite que está soltando, ¿ok? Hola, Cata, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí se está friendo el chile, la cebolla, qué rico. Una mojarra, sí, mira, una mojarra bien rica, mira. Aquí está. Ahí está la mojarra.
Esta la vamos a voltear. Ahorita vamos a voltearla. Todavía le falta, ¿ok? Hola, Caro. Buenas tardes. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Ahí está el... Esto lo vamos a sacar, y esto ya está, lo vamos a sacar y lo vamos a llevar a la licuadora, al vaso de la licuadora, okay. Al vaso de la licuadora, pero no le vamos a echar todo el aceite, ok. Aquí tengo ya un donde voy a sacar el aceite que va, voy a sacarle, porque esto va a ser mucho. Miren, ahí está. Espero que se mire bien, ¿eh? Espero que se mire bien. Vamos a sacar esto. Gracias por pasar. Muchos thank yous. Vamos a voltear la mojarra porque no se nos vaya a quemar. Y demoré mucho para pescarla. Estamos vaciando al vaso de la licuadora lo que freí ahorita, ¿ok? Pero les digo, no le estoy echando todo el aceite porque es mucho. Yo aquí ya tengo aquí donde lo voy a sacar. Miren. Aquí lo voy a poner otra vez aquí. Y aquí está este. Miren. Esto es lo que le saqué, ¿ok? Así que no se lo eché todo. ¿Okay? Vamos a ver si puedo. Vamos a ver si puedo voltear la mojarra así con ustedes, ¿ok? Vamos a voltearla. Ahí está, mira. Y que chille el sartén, como dicen, ¿ah? ¿Eh? Y que chille. Que fría. Aquí seguimos. Hola, sobrina Ileyan. Hola, ma Blanquita, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por pasar, ma Caro, la sobrina Ileyan, Carlitos, mi hermanita Constantina, Cata. Gracias a todos por pasar. Miren, ahí se está friendo la mojarra. Y la mojarra se llama... ¿qué? ¿Cómo le puse? Ya se me olvidó cómo le puse el título. Una mojarra al chingadazo. Ahí se está friendo, que se fríe bien. Ya les digo, la sazoné con sal, pimienta, ajo y limón. Y antes la lavé con bastante limón. A mí me gusta lavarla con bastante limón. No sé, a mí me gusta siempre así lavarla para que no tenga mal olor. Mire, ya se está friendo. No le subí mucho porque si no se me va a quemar y no se me va a cocer. Y lo que queremos es que esté bien cocidita, ¿verdad? Si no se me va a cocer, se me va... Ahí está. A quemar. La mojarra loca. Caro dice, hola, Blanquita, linda. La sobrina dice, mojarra al chingadazo. Dice mi ma, Carlito, saludos. Mi ma dice, póngale harina. No, ma, así la frío, sí, también le pongo harina, pero la quise freír así, ma. Sí, también le pongo harina, porque allá con mi mamá nos acostumbraron a freírla con harina. Pero sí, ¿verdad? No, pero así se va. Es que también el sartén que estoy usando ya está bien viejito. Está bien viejito el que usé. Pero no pasa nada. Es para aquí mismo la mojarra. No la vamos a vender. Que
que fría. ¿Saben qué? Que a mí me gusta la mojarra bien cocidita, pero no me gusta dorada. No me gusta dorada. Y a veces cuando yo voy así a un restaurante a comer, así la pido. Le digo a la muchacha que me atiende, le digo, póngale que no la quiero dorada. La quiero cocida, pero no dorada. Porque después uno no le encuentra nada. Todo está bien doradito. Y a mí me gusta así, que quede la mojarra bien cocidita, pero no dorada. Y con bastante limón. Con harto limón. Pero sí. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Dice... dice que la Blanquita hermosa, gracias, me gusta leerte. Mi mamá dice, y le ella el saludo. Saludos, ahí se están saludando uno y otro. Y la mayonesa está ahí, esta mayonesa está ahí porque, os lo voy a mostrar, ¿verdad? Van a decir por qué está esa mayonesa ahí, si está friendo mojarra, ¿verdad? Pero ahorita les voy a mostrar. Ahorita les voy a mostrar. La Esther. ¿Cómo se llama? Y la mayonesa. Dice, llegó mi tía. Hola, tía hermosa. Buenas tardes, gracias por pasar, tía. Sí, aquí anda toda la familia. Gracias a la familia virtual que tengo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por pasar. Muchos thank you. Miren, aquí tengo también, ya me queda poquito, pero tengo orégano, ¿ok? Este orégano lo voy a ocupar, se lo voy a echar a lo que freí ahorita, ¿ok? Ahorita lo que se hizo, le voy a echar una pizca, ahora sí que una pizca bueno, quemar, ahora sí se me va a quemar. Ahora sí. Yo según a ese ratito limpié mi estufa, pero ¿de qué sirve? Sí, miren. Está toda pringándose ya. Dice mi tía chula, ya anda. Ahí se están saludando. Hola, Perla, buenas tardes. Gracias, Perla, porque yo subo un video y me lo comentas. Muchas gracias, Perla. Muchas gracias a todos los que pasan. Ahí sigue Caro, está mirando. Dice mi tía, hola prima, Catita. Hola Ger, buenas tardes. No te había visto, Ger. Ahí anda la sobrina y Leia. Tengo sobrina, tengo hermanas, tengo mamá, tengo prima, tía. De toda la parentela aquí anda. Gracias por pasar. Mi hija dice que tiene el cielo que va. ¿Qué dices? No le leí, espérame. A ver, acá tengo el otro teléfono, espérame. Dice mi hija, Vero, que tiene el cielo que ya están bajando todos los ángeles. ¡Oh! Sí, más verdad. Mire, aquí ya casi va a estar, ¿eh? Ya casi va a estar, ¿ok? La mojarra. Esta la vamos a escurrir un tantito mientras licúo lo que freí el chile, la cebolla, ¿ok? Ay, mi mamá Blanquita.
Sí, mira, una tilapia. Está bien, va a quedar bien rica, ¿eh? Bueno, yo sí la preparo. Y saben una cosa, que yo la preparo y también la hago para vender. Y vieran que sí me la compran, dicen que queda muy rica. Y según lo hago al picoso de cada persona que lo quiera, ¿verdad? Porque sí. Porque también, si no lo quieren muy picoso, pues también se vale no hacerlo picoso, ¿ok? Porque también que se pueda comer, porque después mucho lo picoso. Aquí va. Sí, ¿verdad, ma? Gracias. Está llegando toda la parentela aquí, la familia virtual. Y también saludo para mi mamá. A mi mamá hasta Veracruz, para mi hermana, para mi sobrina, todas, saludos. A mi hermana Jen, que siempre anda ahí, pero pues a veces está trabajando y no comenta, pero ella me ve los videos. Ay, pasa a ver mi video mi hermana. Gracias, hermana, por siempre andar ahí mirando lo que sube tu hermana. Yo comí... Ay, aquí no puedo leer. Dice mi mamá que yo comí milla de pescado y frijoles de la olla con nopales, agua de horchata. ¡Ay, qué rico, ma! Bien rico comió. Riquísimo. Mire, ya la mojarra ya la voy a sacar. Ya está bien fritita, ¿eh? Y no queremos que se me queme, ¿verdad? Mire, ya está la mojarra. Ya está bien rica. Y mi tía chula, ¿qué comió? No leí que comió mi tía chula. Además, ahora es diferente el chat. Ahora se pone así. Ya sabe el. Así lo pone el YouTube. Vamos a sacar la mojarra, ¿eh? Y saben una cosa, cuando uno quiera freír una mojarra dentro de la casa, uno le pone unos dientes de ajo y no apesta el aceite. ¿Ok? Pero como yo nomás fue una la que voy a freír, pues no le puse, pero le ponen dientes de ajo y se quema bien quemadito ahí, pero no huele feo. Y yo les digo porque yo ya lo he comprobado, ¿ok? Porque yo frío muchas mojarras, yo hago muchas mojarras. Hago así muchas así preparadas o así fritas. Entonces por eso les digo que queda bien. No huele feo, ¿ok? Entonces vamos a lo que sigue. Pónmelo ahí, papi. Pónmelo ahí. Vamos a sacar la mojarra. La mojarra, que mi amor, la mojarra, vamos a escurrirla. Y aquí tengo aquí un plato con una servilleta para escurrirla. Ay, está quedando bien sucia la estufa. Vamos a escurrirla, ok. Y ahorita sí. Vamos a cambiar, ok. Mire, aquí tengo unas rodajas de cebolla. Bueno, ok, vamos primero. No nos vamos a brincar, mejor a lo que sigue. Vamos para acá. Vamos para acá, porque si no ya me voy a... ¿Qué, mi amor? ¿Ese es el teléfono? Sí, pero no importa, porque yo estoy hablando del otro, hija. No importa que se me corte en ese, porque te... Pásame una cuchara, papi, ya que llegas. Por favor. Así, la grande, aquella grande, papi. Porfa. Y aprovechándote. Mire. Aquí en el vaso de la licuadora, mire, aquí puse lo que freí, que fue el chile y la cebolla, ¿ok? Entonces aquí mismo en el vaso de la licuadora le vamos a poner la mayonesa. Le vamos a poner una cucharada de mayonesa agárrame la mayonesa, papi, ya que llegas, agarra, por favor. Mire, le vamos a poner una cucharada de mayonesa, ¿ok? Una cucharada. Y lo vamos a le vamos a poner, ponlo allá, papi. Ten, ponlo allá. Y le vamos a poner lo que es una pizca de orégano. Ok, mire. Nomás una pizca, mire.
de orégano, ¿ok? Y le vamos a poner una poquita de agua para que se pueda licuar. Y aquí en este mismo sartén vamos a freír las rodajas de cebolla, ¿ok? Para echar el guiso. ¿Ok? Chicas y chicos. Okay, aquí vamos. Aquí ya le prendí otra vez. No, aquí tengo el agua. Aquí tengo el agua, mi amor. No, yo ya tengo el agua. Yo ya tengo. Pero ahí está. Vamos a licuar, ¿eh? Ahí disculpen el ruido. Aquí vamos a echar la cebolla. No es mucha, ¿ok? Es poquita. Mira, no es mucha, es poquita. Y aquí la vamos a freír tantito. No quemada, ¿verdad? Cristalizada. Oh, llegó Manolo. Hola Manolo, buenas tardes. Gracias por pasar. Mire. Aquí ya la cebolla. Mire. Le vamos a, aquí mismo le vamos a poner lo que. Ahorita lo que licué, aquí se lo voy a echar a la cebolla, ¿ok? Miren. Aquí se lo voy a echar lo que acabé de licuar. Miren, aquí está lo que licué. Sí, mi amor. Ay, mi hijo me está mirando. Gracias, papi. Él me está mirando también. Miren. Y aquí le vamos a echar el epazote, miren. Aquí está. Le voy a echar dos ramas de epazote y lo vamos a probar de sal. Si no, le echamos una poquita de sal, ¿ok? Gracias, mi amor. Ay, mi hijo me está mirando. Abájale, papi. Ay, mi hijo me está mirando también. Me ve a su mamá y mi hija también me ha de estar mirando allá. Ay, Malulu está saludando a mi mamá Blanquita. Ay, ya me fui. Aquí está. ¿Quién más? Todas las palabras que salen como 5 o 10 segundos. Sí, ¿verdad, mi amor? Ahí está. Vamos a dejar que se ya ve que ya todo estaba frito, lo del chile y todo. Okay. Ahí vamos. Queda muy rico, ¿eh? Queda muy rico así, ¿ok? Y le digo, el picoso es al gusto de cada quien. Me pueden echar uno más, más cebolla. Yo ya con eso más que suficiente. Ahí va. Dice mi mamá Malulo, bien, gracias a Dios. Ahí está Ger. Dice Malulo, saludos a tus bebés. Gracias, Manolo. Allá andan. Ahorita mi hijo ahí está mirando. Me dice que él me está escuchando, pero que demora como 5 minutos para escucharme. 5, 10 minutos, 10 segundos, que diga. 10 segundos, ¿ah? Él checa los segundos, él todo checa. Y aquí anda. Aquí anda mi hijo. Ahí va quedando, ¿eh? Sí, mire, ma. Voy a probarlo, pero yo sé que quedó bien. Ahí está. Sí, mi amor, pero tú no. Esto pica. Y de por sí no te gusta a ti la mojar. Miren, aquí. Ya vieron que es bien rápido. Lo demorado es la mojarra, pero pues ni crean, porque llevamos, ¿qué? ¿Cuántos minutos llevamos? Llevamos 25 minutos y freímos la mojarra. El arroz ya lo tenía hecho, eso sí, me adelanté al arroz a hacerlo. Y vieran qué bonito huele. Huele bien rico por el epazote. Mire. El epazote le da un buen sabor, suelta bien rápido el aroma. Y miren, aquí le vamos a poner la mojarra que se frió.
la tilapia. Mire. Ay, aquí está la tilapia, mira. Y ahí es. Mire. Bien rica. Saben que yo hace poco, ¿qué será? La semana pasada, creo que el martes pasado hice, sí, creo que fue el martes pasado hice mojarra así como se las estoy mostrando. Pero ¿saben cómo me la pidieron? Que aparte de esto, que le pusiera camarones. Y así la vendí. Pues sí, mientras que me pagan, ¿verdad? Yo hago como me la pidan. Mire, queda bien rica, ¿eh? No es porque yo las estoy haciendo, pero queda muy rica así la mojarra, ¿eh? Queda muy deliciosa. Queda deli, mire. Ahí está, ahí va quedando, ¿ok? Sí, papi, pero ahorita, espérame, hazte para acá, cuidado, me tiras ahí. No me vayas a tirar ahí porque... Mire, y aquí está el arroz, mire. Si ven, aquí está el arroz, mire. El arroz con granos de elote. Quítate, papi, por favor. Sí, porque si no te voy a pegar, mi amor. No queremos, ¿verdad? No queremos pegarte, ¿verdad? No. Y se puede acompañar con arroz, con una ensalada de lechuga, con aguacate, con lo que ustedes quieran, una tortillita echada a mano, como ustedes lo quieran, ¿ok? Así que todo es al gusto de cada quien. Así es. Ya la vamos a sacar, ¿ok? Y ahorita los leo. Porque por estar acá no los leo. Y ya ven, nos llevamos mucho tiempo guisándola. Miren, ya está. Y la vamos a sacar. Bien rica, ¿eh? Vamos a sacarla. Ay, qué delicia. Qué delicia, qué delicia, qué delicia. Ya se la voy a mostrar. Ay, qué rica. Miren. Miren, chicas y chicos. Miren. Ay, se me va a caer. Espérenme, los voy a quitar de aquí porque los tengo puesto en otro lado. Miren. ¿Vieron? ¿Vieron cómo quedó? Miren. Yo le eché todo el juguito. Yo le eché todo el juguito, miren. Miren qué rico quedó. Miren. Miren cómo quedó. Bien, bien, bien. Bien rica, miren. Ahí está. ¿Sí la ven? Espérate, papi, no ahorita. ¿Ok? Mire. Sí, pero no andes pegando, ¿ok? Ya se fue mi mamá. Bye, mam. Me retiro, llegó gente. Mi disculpa, cuídense. Todos después los veo. Gracias, mamá. Cuídense mucho. Gracias por haber pasado. Ahí andan. Video short. Blood, ahí anda, buenas tardes, gracias a todos los que pasaron. Miren, así quedó la mojarra acá está el título que le puse, ni yo me acuerdo el título que le puse, al chingadazo, ok, mire, y el arrocito, mire, bien rico el arrocito, mire, con sus granos de elote. Ay, ma, con mucho gusto yo le mandara, ma. Mire, y aquí tengo su limón, su limoncito, para echarle ahorita, ¿ok? Así que queda deliciosa, 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 sí. Ok. Quiero mostrarle, pero vamos a hacerle un pequeño video para mostrarle. Vamos a hacer un pequeño video acá para poderla... Ahí está. Ahí está.
Ay, está bien rica. Riquísima. Ahí está. Ahí quedó. A mí, dame una frita nada más con limón y salsa. Y sí, ¿verdad? Así queda muy rica, Malulu, ¿eh? Así como quedó, queda muy rica, ¿eh? Le da otro sabor más delicioso, ¿eh? Porque ya ve que uno siempre la mojarra así nada más frita. Mira, así queda muy rica la mojarra, ¿eh? Mire, y la forma que se hizo un 8, mire. La cebolla, mire. Así queda muy rica, la verdad, ¿eh? Porque lo que es el orégano y la mayonesa le da otro sabor muy rico, ¿eh? Más que la verdad. Y saben una cosa, que acá en los restaurantes así la venden, ¿eh? Así la venden y ya saben, carísimo el platillo de así, de una mojarra, ¿eh? Así que yo me ahorré ir a un restaurante a que me hicieran una mojarra. Mire, yo solita me la preparé y bien, bien deliciosa, ¿ok? Y le digo, ¿cómo se llama? Los ingredientes que ustedes quieran, poquito, bastante, como sea, si van a ser varias. Yo nomás porque hice una, ya vieron, nomás que hice una. Yo fueron tres chiles, la cebolla y todo, mire. O sea que no hice mucho. ¿Por qué? Porque si me iba a quedar todo el guisito y no. Así que mejor no estamos para tirar, desperdiciarnos de más las cosas, nomás lo que nos vamos a comer. Entonces, sí. Pero bien rica queda, ¿eh? Te lo recomiendo que la hagan. Yo la primera vez que la hice para vender y quedó muy rica. Y fue la primera vez que las hice para vender. Yo también las hago como esa, pero en lugar de esa salsa le pongo salsa roja tatemada. Sí, sí, tía, también de esa o a la diabla. Hay otra, yo la hago. También la hago la veracruzana, también así verde, pero no le echo la mayonesa. Así de muchas formas, frita o no frita, así yo también la he hecho de muchas formas. Bueno, pues ahí está, mire. Ahí está. Quedó bien cocidita, ¿eh? No quedó dorada, pero quedó bien cocidita. ¿Por qué? Porque yo al principio del directo dije que me gusta bien cocida, pero no me gusta a mí, así como dice Malulo, que así crujiente, doradita, no. Así no me gusta porque siento que no le encuentro, se me va la carne y todo. Pero cada quien, ¿verdad? Cada quien, su gusto de cada quien. Hola, Cande. Hola. Buenas tardes. A ver. Zenón, el mil uso, dice, muy bien, a la diabla, yo quiero aprender esa receta. A ver si el lunes la hago para que vean cómo la preparo yo, a la diabla. A ver si el lunes la hago. También yo la preparo a la diabla y queda deliciosa. Pero yo a la diabla le pongo arriba también camarones y queda bien rica. ¿Vieron? Así quedó mi mojarrita. Bien deliciosa, ¿eh? Deliciosa. Mire. Bien cocidita, mire. Bien cocidita la mojarra. Y no hice agua. Yo me voy a tomar un spray. No hice agua. Apenas se acabó el agua de limón que hicimos. Está bien rica. Tiene buen sabor la mojarra. ¿Por qué? Porque yo la dejé buen rato sazonando con el limón, la pimienta, el ajo y la sal. Mire, así quedó la mojarra. ¿Qué? Ahí está la mojarra al chingadazo, al estilo de Vero. ¿Ok? Así la preparé yo. Ay, si gusta, dice saludos y bendecido Viernes Santo, hermanita Rubí. Ahí Candy está saludando a mi tía chula. Ahí está, mira. Ya me dio hambre.
sí, Cande, mire, yo preparé una mojarra y nos llevamos como quien dice media hora con una mojarra, ¿eh? Ahí está. Ahí quedó la mojarra. Y no hice tortillas echadas a mano porque no hice para vender mojarra. Nomás les quería mostrar cómo yo la preparo, ¿verdad? Entonces, hay un saludo a Maggie. Ahí a Maggie, si el rato ve la repetición. Saludos a Maggie. Mira, Maggie, así quedó la mojarra que iba a preparar hoy. Gracias a todos. Yo ya me voy. Gracias a todos por pasar. Mire, gracias. Que tengan un feliz viernes. Cuídense mucho. Y en estos días hago otra. A ver qué hago. A ver si el lunes hago la mojarra a la diabla o a ver cómo qué hago. Pero de que hago algo, lo voy a hacer. Así que cuídense mucho. Linda tarde para todos. Y nos leemos para la próxima. Gracias, Cande. Cuídense. Bye.